Hola amigos, mi nombre es Osvaldo Dorado. El día de hoy vamos a estar aprendiendo a cómo crear este mono de nieve, además que te ayuda para decorar centros de mesa, batsibuqué o arcos de globos. Para empezar a hacer la cara, dos globos del 11 blancos. Uno lo vamos a inflar. Inflar, inflar, inflar. Ahora le vamos a agregar a ese globo que inflamos y desinflamos un globo del 11 en la parte de adentro. Nos vamos a apoyar en un fierrito, en un palito, un popote, con lo que ustedes tengan en la mano. Lo agrego. Ahora vamos a inflar nuestro globo de la parte de adentro a 20 pompazos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para amarrar, estiro muy bien nuestro globo. Cortamos los excedentes y ahora sí le vamos a agregar un globo de 5 en la parte de adentro. Ya que tengamos nuestro globo del 5 en la parte de adentro, vamos a inflar nuestro globo, que es nuestra base, que es el globo de afuera. Vamos a inflarlo un poco. ¿Para qué lo inflo? Si yo lo inflo, al momento de inflar nuestro globo del 5, va a tener movimiento y se va a poder inflar perfectamente. Ahora vamos a inflar a 3 pompazos nuestro globo del 5. Amarramos. Cortamos los excedentes. Aquí ya tenemos por adentro nuestro globo del 5. Agregamos otro globo del 5, igual con un, nos vamos a apoyar en un fierrito o en un popote. Inflamos nuestro globo del 11 blanco un poco y vamos a inflar a 3 pompazos. 1, 2, 3. Lo dejé con un poco de aire en la cabeza de nuestro mono de nieve. Ahora voy a amarrar. Para realizar la nariz necesitamos un globo del 260 naranja. Vamos a meter muy bien nuestra infladora manual hacia adentro. Y vamos a inflar solamente la parte de arriba. A la nariz le pegamos tape doble cara y vamos a pegarlo en el centro. Para crear su gorrito necesitamos un globo del 260 negro. Vamos a cortarlo a la mitad y vamos a necesitar solamente una parte. Lo vamos a doblar también y se lo vamos a agregar a nuestro globo del 11. Inflamos nuestro globo del 11, así, miren, vamos a dejarlo de esta forma y vamos a hacer hacia un lado nuestros globos del 260. Inflamos. Así es como queda. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, amigos? Vamos a inflar nuestro globo del 260, agregamos nuestra infladora.
y vamos a dar 3 pompazos. 1, 2, 3. Aquí tenemos las dos partes, estiramos muy bien de los dos lados, hacemos un nudo, cortamos los excedentes giro y así nos va a quedar. Ahora le vamos a agregar un globo del 5, puede ser negro, nada más que en este caso tengo blanco, yo se lo agrego hago hacia un lado nuestro globo, inflo un poco y ahora sí vamos a inflar nuestro globo blanco. 1, 2, 3, 4. 4 pompazos. Amarro nuestro globo de 5. Sacamos el aire. Hacemos un nudo de la misma forma y este gorrito va a ir de esta forma. Por un lado pegamos T doble cara, ustedes pueden utilizar el T y doble cara que ustedes puedan encontrar en una papelería o un T especial para globos, y pueden limpiar primero la área donde van a pegar sus T's. Ahora con el otro sobrante le voy a hacer un nudo de un lado y voy a inflarlo. 1, 2, 2 pompazos y voy a hacer un nudo en la parte de arriba y voy a hacer un pistwin. Voy a hacer una burbuja, la parte de comienzo con el final se deben de juntar, entonces damos un giro. Y luego hacemos otra burbuja y hacemos un giro. Y aquí nos quedó. ¿Para qué lo realizamos? Porque se mira mejor nuestro trabajo, cuidamos toda la mecánica y hacemos un muy aguadito este globo para que quite lo que es volumen. Y vamos a doblarlo aquí en nuestro gorrito por la parte de atrás. Vamos a darle un giro. Aquí vamos a anudar. Y así es como queda nuestro gorrito, muy coqueto. Y vamos a agregarle lo que es la pancita. Va a ser en dos partes. Primero vamos a agregar un globo del 5 a 2 a 3 pompazos. 1, 2, 3. Y aquí cuando demos 3 pompazos vamos a amarrar hasta la parte de arriba. Vamos a levantar el aire, vamos a avientar el aire hacia la parte de arriba. Y esta parte nos va a ayudar a unirlos. Simplemente voy a poner mi globo y voy a empezar con mi dedo índice, lo voy a meter hacia adentro. Y en la parte de abajo lo voy a agarrar, voy a dar una vuelta y miren, se sostiene muy bien. Y voy a hacer un nudo. Con un globo de 260 vamos a amarrar. Vamos a dar 3 vueltas. Hacemos un nudo. Tenemos que hacer un nudo doble. Ahora corto. Y vamos a inflar un globo del 11 blanco a 20 pompazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20.
amarramos hasta arriba. Subimos el aire. Y ahora con la conexión de la parte de abajo, con este dedo, con el dedo índice, vamos a bajar con la conexión que dejamos hacia abajo. Y lo vamos a sacar hasta el otro extremo, donde está un poco más oscuro. Vamos a hacer un nudo de la misma forma. Hacemos un nudo doble. Cortamos los excedentes de la parte de abajo. Vamos a crear sus patitas. Vamos a inflar un globo a un pompazo. Un globo del 5 blanco. El primero, necesitamos otro del globo del 5 a 3 pompazos. 1, 2, 3. Amarramos hasta arriba. Primero vamos a necesitar nuestro globo del 5. Vamos a levantar y va a quedar de esta forma. Vamos a bajar. Agarramos. Damos vuelta. Con un globo de 260 amarramos, hacemos 3 vueltas y luego hacemos un nudo doble. Levanto el aire hacia arriba, luego bajo, saco de este lado, acomodo. Y ahora con esta conexión vamos a amarrar esta parte juntándolos muy bien. Damos doble vuelta y hacemos un nudo. Y así es como queda. Vamos a necesitar un globo moca del 160Q. Y vamos a calibrarlo a 3 dedos. Tenemos 3. Luego hacemos una burbuja. La vamos a tener de esta forma. Doblamos, creamos otra burbuja, doblamos, y ahora vamos a necesitar 4 dedos, una burbuja de 4 dedos, y vamos a crear lo mismo, vamos a crear una burbuja, la tenemos de esta forma, subimos, damos vuelta, vamos a hacer otra burbuja. Igual, doblamos en el mismo lugar y vamos a hacer otra. Ya tenemos las tres burbujas, cortamos. Con el mismo globo que nos sobró vamos a inflarlo y vamos a calcular 3 dedos, lo vamos a pasar por la parte del medio del píxel y luego calibramos también a 3 dedos, cortamos el excedente, anudamos, cortamos todos los excedentes. Aquí. Ahora vamos a crear sus botones con un globo del 260 negro. Vamos a inflar muy poco. Amarramos. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a, con nuestro dedo índice, vamos a meter hacia adentro. Lo agarramos. Y miren, queda de esta forma, es muy fácil de realizarlos. Lo acomodo, siempre hay que acomodarlo que los lados queden igual. Cortamos.
aquí está lo que metimos con este mismo. Voy a hacer un nudo. Aquí está, miren, lo metemos por aquí, sale de este lado. Y hago un nudo. Corto los excedentes. Y ahora vuelvo a meter el nudo hacia adentro. Y nos va a quedar de esta forma nuestro botón. Necesitamos otros dos botones. Y así es como quedó nuestro mono de nieve. Miren, está súper bonito y divertido. Además que te puede servir, como lo mencionamos, en muchas cosas. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales como Globos Dorados.